sea, vine con dolor de estómago. Entonces el doctor creó conveniente que me haga un eco. Cuando me hice el eco, descubrieron que tenía un cálculo en la vesícula, pero que estaba grande, que ya no se podía botar con ninguna cosa. Un día me fui a bañarme y en lo que me bañé, le digo, ¿qué tengo yo? Tenía un punto verde y me topé, pues ese punto me aplasté y me dolía mucho y pedí permiso del trabajo horas y me fui al médico y le digo, ¿sabe qué? Yo no sé qué tengo. Entonces ahí me mandó a hacer un eco y me dice, mi hija tiene que extraerle, pero ya. Le digo, ¿de qué? ¿Qué tengo? Me dice, usted tiene cálculos a la vesícula. Y entonces al doctor del eco también le dije, ¿sabe qué? ¿Qué tengo? Y me dice, usted tiene que hacerse pronto ya, porque está ya, sus cálculos están inclusive ya con pus, me dijo. Cuando directamente no tenía el dinero en ese momento en efectivo para poder pagar en una clínica. No, yo en realidad si antes de la cirugía me sentía fatal, solo pedí a Dios de que no me muera, porque eso era lo único que tenía en mente. Decía, Dios, no me lleves todavía porque tengo a mi hijo, al pequeño. Y él igual me decía, no te morirás. Y que el seguro me ayudó para salvarme la operación que estaba. Sí, en realidad quiero agradecer yo a la aseguradora y Medical, de que gracias a él no pagué un centavo y tuve la ayuda que yo necesitaba.